Bueno, estamos de regreso ya en nuestro, en nuestro último bloque de este programa. Hablar de varios, creo que a mucha gente le, le, le va a sonar familiar debido a que la abuelita, la mamá, la hermana, la esposa, muchos tienen ese, este tipo de lesiones. Hablar de 8 de cada 10 doctores un, es una prevalencia muy, muy alta. Que creo que lo que usted comenta es como siempre la prevención es lo que nosotros no hacemos y lo que usted dice de, de poner una media compresiva creo que no es tan, tan difícil poder utilizarla, si va a estar de pie, si va a estar sentado, muchos de los trabajos en, en, dentro de una oficina es estar sentado, entonces hay que tener este, este beneficio que es la, la media compresiva, ¿es alguna en específico? ¿La podemos comprar en dónde doctor? Pues mira, hay varios lugares, pero son especializados. ¿no? En las farmacias especializadas, este, aquí en Oaxaca hay dos o tres lugares, en el hospital hay, pero el punto es que sean adecuadas. Hay diferentes compresiones, entonces hay, la gente dice chica, mediana, alta. Nosotros la medimos en milímetros de mercurio. Una media que tenga 25 milímetros en adelante ya es buena para prevenir las varices. Doctor, ¿qué, si hablamos de escleroterapia como primera fase para atención de, de, de una varice, de una lesión... ¿Qué otra, qué sigue, qué, qué tratamiento seguiría? Bueno, eh, las guías de, de flebología en todo el mundo ponen en primer lugar el láser. Sin embargo, esto lo hacen por motivos económicos, porque en Europa y en Estados Unidos, pues esto lo pagan los seguros y ahí es otro sistema de salud. Sin embargo, en Latinoamérica, la escleroterapia es el número uno de tratamientos. Quiero decirte que el 90% del tratamiento que yo hago es escleroterapia, porque es más económico, más útil y más efectivo. Sin embargo, de ahí sigue la cirugía, y tenemos cirugía con láser y cirugía convencional o mini cirugía. De hecho, en nuestros hospitales de salud, del sector salud, eh, yo estuve en el lista hacíamos mucho esto. Eh, se hacía la mini cirugía. Es un método muy eficaz, muy sencillo también, rápido y que en algunas ocasiones yo prefiero hacerlo en lugar de escleroterapia porque es más rápido la rehabilitación del paciente. A veces, cuando hay venas muy grandes, yo prefiero hacer una mini cirugía y con esto el paciente se recupera muy rápido. El láser se ha divulgado mucho que es, menos, que es más estético y efectivamente se mete una fibra por la atrás de la rodilla y se quema toda la vena. Es lo que hace el láser, es quemar toda la vena, láser o radiofrecuencia. Sin embargo, esto a veces queda insuficiente o a veces el dolor. Después de esto es importante. Se requiere experiencia. Hay quienes mezclamos los métodos. Por ejemplo, se hace una ligadura que se llama crosectomía, luego se pasa el láser y después se pasa la escleroterapia para completar todo esto. Eso dependerá mucho de la formación del médico, pero sobre todo del eh, que se llama mapeo con ultrasonido Doppler Color, que es la herramienta básica en problemas venosos graves. Debe ser el médico tratante. También lo dicen las normas. El consenso mexicano de escleroterapia que hemos hecho y se va a hacer una revisión nueva está publicado en una revista española, eh, eh, alemana, perdón, está en español. Lo pueden checar. Ese consenso mexicano de escleroterapia nos explica cómo debe hacerse, cuándo debe hacerse, quién la puede hacer y todos los detalles. Entonces, eh, algo importante es que debe contar el médico con experiencia y con el ultrasonido Doppler color para poder hacer estos tratamientos en venas grandes. Doctor, nos preguntan de la situación del colesterol, los triglicéridos, ¿qué tanto puede afectar o elevar la, la, la situación de varices? Bueno, todas las grasas en general, eh, ya hemos considerado los, los eh, todos lo que nos hacen es que la sangre sea más espesa y al hacer más espesa nos favorece más la formación de trombos y es más difícil que circule. Entonces, este es el factor que estropea. A mí me ha tocado operar venas en las cuales tienen placas de ateroma, así como en las arterias, las venas. Es más difícil verlas en las venas, pero sí, sí las hemos visto. Entonces, aunque no tiene una relación directa con que los triglicéridos o lípidos afecten la enfermedad venosa, la calidad de la sangre sí es un factor importante para que esta no circula adecuadamente y para formar placas de cardiateroma. Doctor, me acaban de decir que hablaron del público, se ha respondido a nuestro público que la gente que sale a correr, que hace ejercicio, que tiene, no sé, correr distancias largas, ¿qué tan bueno es utilizar la media compresiva o qué, o qué sugerencias se le puede hacer? Mira, la persona que corre eh, está haciendo que trabaje su principal bomba, que es la bomba de la pantorrilla, que es una bomba muscular que hace que la sangre funcione muy bien. Y eso es bueno. No se necesita usar una media especial o un calcetín especial en estos casos. Sin embargo, si el paciente ya tiene varices manifiestas, es decir venas grandes, eh, oscurecimiento del tobillo o cambios en la piel, color de la piel, entonces sí es bueno que use su media o calcetín elástico en cualquier tipo de ejercicio, ya sea carrera o aeróbicos o cualquier otro tipo de ejercicio, se puede y se debe usar la, la media o el calcetín elástico cuando ya hay inicios de insuficiencia venosa. En este caso tendría que ser también una, una media bien, bien indicada para que pueda correr o la que compramos uno en el centro no nos no. Tiene que ser especial para varices, porque de otra manera tienen un elástico que comprime eh, abajo de la rodilla, a veces aprieta mucho, y esto es un efecto torniquete. Entonces, o, o hay que forzarlo mucho o hay que ver que esta media no haga este efecto. Debe haber más compresión en el tobillo y menos compresión arriba. Y para hacer ejercicio, alguien que tiene varices puede usar una media de 15 a 20 milímetros de mercurio, un poquito menos, ¿no? Pero si ya tienes, arriba de 20 milímetros. Esta es la, la respuesta para el público que nos, que nos llamó. De, de, lo mejor sería que visitaran al doctor, ¿para que O un especialista, doctor, para que tenga una, un mejor comentario, un mejor diagnóstico y, y en este caso corrobar la media que va a utilizar para que tenga este beneficio a la hora de, de salir a correr. ¿O no, doctor? Así es. Eh, sobre todo esta, esta parte es mucho de conocimiento de lo que llamamos higiene venosa. La higiene venosa implica mantenerse en peso adecuado, hacer ejercicio de una manera cotidiana, eh, tener eh, la... La, la dieta también este, pues con la menor cantidad de grasas, de grasas posibles y usar esta media. Esas son las medidas de higiene venosa que le van a permitir a uno eh, estar siempre con, con una buena calidad de la función venosa y evitar ¿no? las úlceras, sobre todo que es la, la consecuencia de las más graves, más temibles. Por supuesto, la trombosis, ¿no? Y hay otras, otras enfermedades como la trombofilia que hace que personas que no tienen problemas de varices tengan trombos, pero digamos, este es otro apartado. Y hay enfermedades, por ejemplo, este, el síndrome de Clipper-Tenney, que en el cual hay una mancha muy grande en la pierna, que tiene problemas venosos y son de otro tipo, ¿no? Entonces, hay varias manifestaciones de tipo venoso. Claro, como volvemos a lo mismo doctor, saber bien en la, el qué pasa, en el, primero ver cómo está de manera sana el organismo, cualquier alteración a lo sano pues genera alguna, una, enfer, una probable enfermedad, alguna situación en particular y qué mejor que un especialista que tenga el conocimiento para poder brindarle la, la atención a, a, a todos los pacientes que asistan. Doctor, hablar de, de la vena safina, esa vena qué que beneficio, qué nos perjudica... ¿Qué es esa vena? La vena safena es una vena que se origina en la región inguinal y que llega hasta el tobillo. Es una de las venas más largas que constituye el sistema, que se llama sistema venoso superficial. Se une a la vena femoral en la ingle, este, ahí en una parte que se llama el callado safenofemoral. Esta vena es, la van a encontrar en todo el Internet porque se supone que es la más importante. Sin embargo, está determinado que no todas las lesiones de las venas se deben a la safena mayor o safena interna, que son sus nombres correctos. El internacionalmente adoptado es safena mayor o safena magna. Entonces, esta safena, a veces la válvula que hace que la sangre no regrese se daña, entonces empieza a regresar la sangre por esta vena safena y las otras válvulas que tiene la, la vena pues funcionan, pero poco a poco se van dañando hasta que hasta, regresa hasta el tobillo. Y es cuando entonces ya la vena es muy grande, tenemos bolas en esta parte. A esta vena safena le llegan otras tributarias y estas otras también se pueden dañar. Entonces, el punto aquí es determinar si esta es la vena principalmente dañada, dónde está dañada y cuál es el tratamiento más adecuado, ya sea ligarla, o sea hacer la esteroterapia, o sea láser, o quizá no haya que hacer ninguna de estas cosas, sino trabajar alguna de las tributarias y entonces el tratamiento tiene mejor pronóstico. En este caso, doctor, ¿qué enfermedad es la que, aparte de esta, ¿qué enfermedad tiene esa vena que, que de alguna manera pues, genera este tipo de, de problemas de que la válvula no, o a qué edad se puede presentar? Bueno, esto se presenta desde los 18 años en adelante. Eh, la vemos más frecuente alrededor de los 40 años en hombres y mujeres, porque esto no es nada más de mujeres, también los hombres tenemos varices. Ahora, la válvula se daña precisamente por la alteración congénita genética. Hace que uno de los componentes de la vena esté mal, digamos, le falte, ¿no? A una que se llama colágena. Entonces, esta colágena no está muy bien estructurada y entonces la, la válvula con, la, normalmente soporta hasta 200 milímetros de mercurio de presión, muy alta. Pero cuando está dañada, a veces con menos presión, unos 100 o 50, ya, se empieza a dañar. Entonces esto es lo que hace que esta válvula eh, falle y entonces toda la sangre regresa desafortunadamente esta es la, como es la vena más grande es donde más se aprecia pero se aprecia en otras también en la safena menor que viene atrás de la rodilla tenemos la safena menor y tenemos otras venas superficiales no del plexo cutáneo y de, este, de digamos las venas perforantes es otro punto muy importante que son las que llegan al tobillo y entonces todo este sistema Puede ser profundo, superficial o de perforante. Son los tres sistemas. Entonces, si alguno de estos se altera, nosotros tenemos que ver dónde está el punto para poderlo corregir. Antiguamente se hacían cirugías muy grandes y se hacía mucha cosa y todo se le achacaba a la zafena Por eso se hacían estas cirugías. Ahora ya no, porque ya sabemos que la zafena solo es responsable del 30 o 40% de los problemas venosos. Entonces ya no hay que quitar todas las safenas. Sí, doctor, la colágena es el, el, el tejido que nos ayuda a que tenga esa, esa flexibilidad, ¿no? No, no, todos los tejidos, porque no nada más en las venas. Y la persona que no lo tenga, pues está más rígido, ¿no? No, como ese globo que, que se infla, tiene cierta elasticidad y vuelve a regresar a su lugar. En este caso, si la presión se eleva, pues puede, puede fracturar. Sí, queda grande y ya la válvula ya no cierra y entonces la sangre regresa. En este caso, doctor, hablar de la presión arterial alta, ¿genera algún problema en ese tipo de situaciones? Por supuesto, la presión arterial alta también genera un tipo de úlceras. Se llaman de martorel. Esta presión eh, alta hace que las, donde se junta la circulación arterial con la venosa ahí sea un sitio que le llamamos de estrés oxidativo. Hay mucho estrés en esa parte, es decir, el tejido sufre. Entonces, si hay problema venoso y además de la presión alta, podemos tener dos factores para que la úlcera eh, no se cure rápidamente. Entonces, tenemos que hacer un buen control de la presión arterial y de la, de la presión venosa. Hay un término: usted acabas de hablar de hipertensión arterial también hay hipertensión venosa. Entonces, cuando una vena tiene más de 30 milímetros de mercurio de manera sostenida, hablamos de hipertensión venosa, que también hay que controlarla. Esta no se hace con medicamentos como el arterial, sino con la media elástica o con tratamientos. Pues doctor, hablar de estos temas es, es muy amplio lo que se puede tocar en lo que es la medicina, de su especialidad, que mucha gente, 8 de cada 10 mujeres, ¿cuántos hombres lo tenemos? Dos de cada 10. No, bueno, un poco menos, doctor. ¿Dónde podemos encontrarlo? Bueno, yo estoy en el Hospital Reforma. Ahí me pueden encontrar, este, eh, hay que hacer la cita porque salgo muchos congresos, muchos cursos que imparto, pero ahí me pueden encontrar y estaremos en la jornada con algunos de los médicos que colaboran conmigo en el Instituto Mexicano de Flebología, en la, en la Academia de Flebología, aquí en Oaxaca, para que estemos en las pláticas. ¿no? Pues doctor, le agradezco mucho estar en el programa. Amigos, el programa ha terminado. Recuerden, sonría hoy, que mañana puede ser demasiado tarde. Nos vemos en el siguiente programa. Hasta pronto.